¿Qué onda, señores? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Hace un momento estaba hablando con el enano este, como que para tratar de averiguar cómo le hace para llegar a estos lugares antes que yo. Y ya me respondió, ya sé cuál es su secreto. Dice que con magia. Le creo, créanme que después de haber visto a la bruja, sí le creo. Como siempre les recuerdo que si les gusta esta serie y quieres que mañana mismo salga un nuevo episodio, lo único que tienes que hacer es apoyarla dejando tu like. Ustedes dejan sus likes, yo me encargo del resto. ¿Por qué estoy apretando eso? No lo sé. ¡Fuera, mono! ¿Eso a qué estará unido? No sé, pero ese mono como que buscaba pelea y al final se largó. No, ahorita van a salir, ¿eh? Casi estoy seguro de que ahorita van a salir a la batalla. Cuidado, hijo. Cuidado. Sí, mira, mendigos. Bien que los conozco. Bien que conozco sus mañas de estos monos, ¿eh? Bien que los conozco. Tengo nueva habilidad que es esta, miren. A ver si le alcanzo a dar a uno. No, no le alcancé a dar a nadie, chihuahua. Y los otros tienen escudo y de lejos no los puedo atacar, ¿eh? Estos con su escudito que tienen, ni siquiera los puedo atacar bien de lejos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Dispárale, hijo, dispárale. Dispárale. Con el, ya, con esto. No, se quitó. ¿De verdad se quitó justo antes de que le diera? Que estos son unos cobardes, nada más si la pasan corriendo. Dale, niño, dale, dale, dale eso. Si yo le estoy dando. Y luego los de la espalda me están dando también. Dale, niño. Golpéalo, golpéalo. Lo ejecutamos. Somos un buen equipo, ¿eh? Desde que me di cuenta de eso, de que entre las flechas del niño y mis hachazos podemos hacer maravillas. Olvídate, ¿eh? Olvídate, este ya se cayó, véanlo. Véanlo. Híjole, no. Se echó a volar otra vez. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, aquí dale, dale a este. Yo lo agarro puñetazos, pero si sí me cubrí, ¿qué pasa? Creo que solamente te puedes cubrir cuando estás apuntando hacia él, ¿eh? Si te ataca por la espalda, no tienes manera de cubrirte, creo. Uno más. Ahí se congela, yo llego y... ¡Ábrase! Por andarse metiendo conmigo. Estoy sin aliento. Pero peleaste bien, niño. Pero peleaste bien. Siéntete orgulloso. Un guerrero jamás agacha la cabeza frente al enemigo. Algo así diría que tú. ¿Rompemos esto? Buena. Y abrimos este cofre que tenemos justo por aquí. Bien. ¿Algo de plata? ¿Algo de material? Acero blando de Sbarki, quién sabe dónde. Me sirve para mejorar las armas y las armaduras del niño. De hecho, las armas... Oh, pesadillas. Las armas y las armaduras del niño me piden de ese acero. Las de Kratos, por lo pronto, no me han pedido nada. No sé. No sé el por qué. Esas pesadillas me tengo que deshacer de ellas antes de que lleguen. No sé qué hacen. Hasta este punto todavía sigo sin saber qué hacen las pesadillas. Pero en algún punto nos las podemos. ¿Me bajó vida? Pero si fui yo quien lo atacó a él. ¿Cómo es posible que me baje vida él a mí? Si yo fui el que lo atacó, por favor. Pero aquí estamos jugando, caray. Aquí estamos jugando. Nos lo reventamos. ¿A dónde vas, papá? Te me quedas aquí. Te tragas tu propia lanza. A ese. Uno así. Uno más. Ya, peló. ¿Pesadillas? Creo que ya no, No, creo que ya no. Pensé que había más pesadillas por allí en algún sitio. Uf. Pero parece que nos deshicimos de todas. Apenas empezó el capítulo y ya se puso. Ya se puso violenta la situación. Estos enemigos son más complicados de derrotar que cualquier otro contra el que haya peleado. Aquí debería haber algo. Pero parece que no hay nada, aunque escucho un sonido. ¡Ah, sí! ¡Aquí está! Veía yo que había algo. Escuché un sonido arriba de mí. Nada más por eso lo descubrí. De este lado también hay un cofre, pero tiene una raíz de aquel lado. Y creo que no es la única, ¿eh? No, esto es de más raíces. Eso quiere decir que las otras deben estar por acá. Por acá. Y por este lado tendríamos que poder verlas. Una, dos... ¿Tres raíces, me parece? Sí, eran tres raíces. Oye, ahora ya se están emocionando con la raíz. El día que me pongan cuatro raíces juntas y que las tenga que romper. Si no están en fila, no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, ¿eh? Pero por lo pronto, el cofre me puede dar un buen tesoro. Toda la plata que podamos conseguir. Por cierto, también ya me di cuenta, gracias a sus comentarios, que podía vender todo lo que tengo, lo que he conseguido de máscaras, juguetes, etcétera. Se podía vender en la tienda porque nada más para eso sirve. Así que ya lo vendí, tengo un montón de plata guardada. A ver, este es el que yo tengo. Y este es el que me acaban de dar, pero me quita fuerza y me da rúnico. El rúnico casi no lo utilizo. Prefiero quedarme con la fuerza, por ahora.
Ya, si en algún punto veo que que el rúnico me sirve más, pues nos lo quedamos, un poquito de vida, bien. Sígueme, niño. Que por acá deben estar los problemas. Regla número uno del guerrero: siempre tener los ojos alerta, los oídos atentos a cualquier sonido del rival. Y otras cosas que diría Kratos, ¿no? Escucho algo. Ahí, la luz. ¡La cubrieron con esa cosa! ¿Por qué lo harían? Por mensos, hijo. Mira. Por mensos. Otro elfo de luz. ¿Qué hace? ¡Oh, no! Lo van a matar. ¿Por qué lo están matando? ¡No hizo nada! No asumas. Estás viendo el fin de una guerra, niño. No sabes qué es lo que llevó a este momento. Pero ni siquiera se defendió. Fue su elección. Nosotros decidimos la nuestra. Y ahora tenemos que pelear contra estos monos. Ahora a nosotros nos toca pelear contra... Bien atinado ese... Bien atinado ese hachazo, Kratos. Se pasó de largo y no le dio a nadie. Apenas que llevaba todo el ímpetu encima. Y no le atinas a nadie, Kratos. Vamos, ¿congelamos a este? ¿Está congelado? Creo que sí, ¿no? Debería estar congelado, pero no. No se congeló el desgraciado. A ese sí, no le di. Le di en la pata. ¿Me sirve de todos modos? Dale, hijo. Dale. Métele. Bien. Por fin Kratos comienza a felicitar a su hijo. Nunca lo había felicitado. Jamás había felicitado a su hijo. Bien. Una otra ejecución más. Perfecto. Eso de combinar puñetazo con flechas nos viene de maravilla para estas cosas, ¿eh? Vamos a recuperar el hacha. Vamos a ponernos a cubierto. Enemigos, aquí hay uno. Aquí hay uno. Este me lo voy a reventar yo por aquí. Híjole, no. Esas cosas explotan. Justo donde las ponen, explotan. ¡Vamos! Bien. Necesito darle con el... Hijo de su madre, este me está... Este me está acribillando con su rayito láser. Dale, hijo. Bien. Híjole, otra vez ahí. Y justo lo pone donde yo estoy. Pues sí, creo que de eso se trata, ¿no? Creo que de eso se trata desde un principio. De ponerlo justo donde yo estoy. ¿Congelado? No, no le di. Pero ahí sí le doy. Bien, congelado. Dale. No, otra vez. Me pongo justo donde está el rayo, no sé por qué. Me pongo justo donde está el rayo y no entiendo. ¡Quítate! Sí, ¡es para el otro lado, Kratos! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué peleas de ese lado si ahí ni siquiera es? Y mira, y ni siquiera lo alcancé a matar, que fue lo más triste de todo. Pude haberlo matado de uno solo, pero no se me hizo. Todo porque Kratos voltea para el lado equivocado. Eso es lo que no me gusta, a lo mejor, de este modo de pelea. Si algo no me gusta sería eso, que no puedes fijar a un enemigo para poderlo estar mirando todo el tiempo, sino que la cámara está todo el tiempo libre. Y en ciertos momentos como este te puede estar estorbando de esa manera, ¿no? Te puede estar estorbando de esa manera. Híjole. No la tiene el hacha. Ahí va. Ahí va. Congélateme ahí, mono. Dale, hijo. Dale a quien puedas. Dale a todos los que puedas. Este, bien bloqueado, ¿eh? Bien bloqueado ese. Poco a poco le voy agarrando el toque a lo de los bloqueos. Aquí te quedas. Estoy listo. Ay, ese sí lo mandó lejos. Dale tú. Bien, se lo reventó. Uf, lo malo. La luz está cerca. Encontremos la forma de entrar. Bien, salud. Salud, más la que yo me puedo poner con este. Ahí tenemos un poquito más y la llegamos poco más de la mitad. Me sirve. Me sirve. Aquí tenemos otra cosa de esta del árbol de la vida que tenemos que congelar para abrirla. Uf, esto se va poniendo intenso, ¿eh, señores? ¿Quieren mañana nuevo capítulo? No sé cuántos capítulos va a durar la serie, pero siento como que vamos avanzando bastante bien. ¡Sirvió! ¡Mira! ¡Más fuentes de luz! Por aquí. Bien. Bien, es por esta ruta. ¡Pesadilla! Escucho. Sí, sí, sí los escuché. Más enemigos por allá. Estos me los reviento de un solo hachazo, ¿eh? ¡Los tenemos! Bueno, depende de la distancia a la que estén, porque vean que aquel no se murió de un solo hachazo. ¡De regreso! ¡Bien! ¡De regreso! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Bien! Esas pesadillas no nada quiero. Mal, ¿eh? Ya vi que explotan ya. Eficaz, niño. Hace un momento ya averigüé que esas explotan cuando se te arriman, así que no se los voy a permitir. Obviamente. Obviamente no se los voy a permitir a estas porquerías. ¿Qué es esto? ¿Congelado? Perfecto. Ayúdame, niño.
¡Métele! ¡Métele, flecha! ¡Oh, no! Mientras está congelado, no se puede stunear. Oye, no sabía, ¿eh? Lo acabo de averiguar eso. ¡Salto derecho! Lo acabo de averiguar que mientras están congelados no se pueden stunear. De regreso, yo le doy a ese. Bien, dale a ese niño. Dale a ese. ¡Vamos! Híjole, no. Dale, 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 dale. Bien, bien. Híjole, no se me va. Desgraciadas cosas, como las odio. ¿Cómo los odio que se larguen así de cobardes justo cuando voy a llegar a golpearlos? Pero, ¡oh! Me explotó una pesadilla. Chihuahuas. ¿Que no las había matado ya todas? Ya había matado todas las pesadillas. ¿Esa de dónde salió? ¿Rompemos esto? No, espérate, Kratos. Hachazo. No, espérate, Kratos. Avienta el hacha. Nomás atínale. Eso es, ahora sí. Y vamos. Esas pesadillas, ¿cómo? Ahora entiendo de dónde sacaron lo de pesadillas, ¿eh? Ahora lo entiendo. Restauran todos los caminos. Miren, otro puente. Estamos abriendo todos los puentes para desplazarnos por la tierra de Elfheim. Alfheim, algo así se llamaba, ¿no? El lugar. Más vida. Tengo, ¿puedo regenerarme yo? Sí, bien. Me puedo estar regenerando a cada rato, eso me encanta. El hecho de poderme yo regenerar a mí mismo a cada rato, me gusta. Si en algún punto me llegan a matar, tengo la piedra de resurrección que lleva Atreus para que me ayude a tomar el aliento nuevamente. Pero atínale, Kratos. Esto no se va a romper tan fácil, ¿eh? Esto es romper tal vez de dos en dos. No. No, esto no va a estar nada sencillo de romper. Si rompo este, se regenera. Parece demasiado difícil. Podríamos buscar luz en otro lugar. No, dame un momento. Si se te hace demasiado difícil, hijo, por favor, no dudes de mí. Yo lo resuelvo, ¿eh? Lo resuelvo, ¿eh? ¿Lo ves? Demasiado difícil. Deberíamos irnos. Todavía no. Les digo, chamaco, no dudes de tu padre. ¿Podemos irnos ya? Necesito silencio. Ahí está. Uno menos. Ya me deshice de uno. El otro. Eso, uno más. Uno más. Uno más y queda listo, ¿eh? Y creo que ya es el último. Le damos a estos tres así. En fila. Niño, dudabas de tu padre, ¿no? Dudabas de tu padre, el niño, diciéndome que ya vente, ya cáele, no le vas a poder dar, papá. Hombre, tu padre es inteligente, niño. No estés dudando de mí jamás. Regla número 2 del guerrero: nunca dudar de su padre. Me parece que no deberíamos estar aquí. Silencio. No deberíamos estar en ningún lado, niño, pero estamos, y es lo que importa. No estés fregando, no puedo correr. Eso solamente significa peligro. ¿Oíste eso? Mantente alerta y a mi lado. Uf. Veo algo que trepó por la pared, ¿eh? De hecho, veo varias cosas trepando por la pared. Voy a tomar agua. Agua refrescante. Regla número 3 del guerrero: siempre toma agua. Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que conseguiremos meterla en el Bifrost? La bruja dijo que entráramos. ¿Dijo eso? Cuando fue desterrada de este reino. ¿Cómo me perdí de eso? Te preocupaba más su seguridad que nuestro objetivo. ¡Padre! Silencio. Lo tengo. Tu cuchillo. Bien. Bien. Trabajo en equipo. De hecho, lo que dijo la bruja es que no entráramos, ¿eh? Creo que Kratos no escuchó bien. Estuvo cerca. ¿O no lo dijo? No te alejes de mí, niño. No tienes que decírmelo. Me voy a quedar callado, porque aquí necesitamos de suspenso. Mucho suspenso. Uy. Es muy pegajoso. Uy, espérate que salgan los enemigos, niño, ¿eh? ¡Kina! ¡Nuna! ¡Otro más! ¡Atrás! ¡Hombre! ¡Uy! Estuvo cerca. ¡La luz! Sí, casi lo alcanzamos. Hay que tener cuidado. ¿Entendido? Sí. ¡Uy, son demasiados! Son muchísimas de esas cosas. Nos
tenemos que ir calladitos, ¿no? Destruye la colina y recibe la luz. Ahí, la colonia. Prepárate para cuando caiga. Tendremos que movernos rápido. Está bien. La colina, dice la colonia. Destruye la colonia. ¿Qué? Ok, bueno. No la puedo lanzar y no me dejó apuntar, no sé por qué. Pero pues también agarrármelo a hachazos funciona. ¡Salta, niño! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Aquí vienen! ¡Ya! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¿Hora de pelear? ¡Hora de pelear! ¡No! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Estos son débiles! ¿No? ¡No son tan fuertes como los otros, como los que hemos peleado! ¡Estos se mueren de uno solo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Así como este mono! ¡Adiós, pelo! ¡Este también! ¡Adiós! ¡Se me muere! ¡Fácil, rápido y sencillo! ¡Vámonos! ¡Son muchos, pero son débiles! ¡Uy! ¡Ese bloqueo! ¡Qué onda! ¡Ese no sé ni cómo lo hice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Les dije que iba a usar el rúnico, sí o no! ¡Se me está acabando la batería! ¿De verdad? ¿Justo ahora? ¡Justo ahora se me está acabando la batería! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo! ¡No puedo creer eso! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Uno más! ¡Pelo! Conforme vayan llegando, me los voy reventando, ¿eh? ¡Aguas! ¡Dale, niño! ¡Dales a todos! ¡A esos también! ¡Bien hecho! ¡Vamos ahí! ¡Corriendo ahí! ¡No dejes de disparar, híjole, niño! ¡Despejaré el camino! ¡Pensé que...! ¡Uf! ¡Cúbrete, cúbrete, Kratos! ¡Cúbrete! ¡Bueno! ¡Tienes que disparar más rápido! ¿Qué pasó con lo de precisión antes de velocidad? ¡Son muchos! ¡No vas a errar! ¡Alguno le tienes que dar! ¡Híjole, no! ¡Un camino angosto evita que nos superen en número! ¡Concéntrate! ¡Vamos! ¡Bien bloqueado eso! ¡Bien! ¡Híjole, estoy bloqueando! ¡Se los juro que estoy bloqueando, pero... tal vez no bloqueo a tiempo! ¿Ya este es el último? ¡Sí, vamos! ¡Pégale, mono! ¡Pégale! ¿A dónde se largó? ¡Este es el último! Pues dale, porque yo no lo veo. ¡Se largó, eh! ¡El cobarde se fue porque ya no lo veo! Bien, entonces congelamos esto. Bien, ya. Esto fue el último. De hecho, ahí está, mírenlo, volando. Vienen más. No era el último. ¡Niño! ¡Vámonos! ¡Largo de aquí! ¿Estás herido? ¡Estoy bien! ¡Vaya! ¡Es precioso! Ese niño sin miedo, míralo. La luz hace que el templo reaparezca. Es la fuente de todo. Oh. Espera. Está cantando. Oigo. ¡La oigo! ¡Te dije que lo oía! ¿Crees que está adentro? Eso dolió. Sentí como si mi mano se quemara. Quédate aquí. Pero quédate aquí. Solo úsala como último recurso. ¿Me estás dando tu hacha? Estoy dejando que la sostengas. No es un obsequio. Aún así. Se va a meter, se va a meter. Me tengo que meter, vamos. ¡Vamos! Sí debe doler mucho, ¿eh?
Fey. ¿Qué es esto? Fey. ¿Dónde estoy? Tienes que volver. Me dejaste solo aquí. ¿Atreus? Solo con él. ¿Dónde? ¿Para dónde? Por aquí. Está roto. Siempre me abandona. Nunca está aquí. No me quiere aquí. Y nunca me querrá. Pero sí, sí lo quiero. A mi manera, pero sí lo quiero. Una luz. Tengo que seguir esa luz. Vamos, Kratos, síguela. Tú puedes. Alcanza la luz. ¿Mi casa? ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Esta es mi casa, que construí con mis propias manos. No lo conozco, y no me conoce, y no parece que quiera tampoco. Soy fuerte, soy inteligente, no soy lo que piensa que soy. ¡Lo sé! Me está mandando a diferentes lugares. Cada vez que avanzo me lleva a un lugar diferente. No me habla, no me enseña. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él, no tú. Está diciendo que mejor se hubiera muerto Kratos en vez de su mamá. Por muy duro que seas, eso te debe doler, ¿eh? No importa qué tan duro seas, eso debe dolerte por lo menos un poco. Solo que... no quise decir eso. Sabes que lo quiero. Solo desearía que fuera mejor. Sé que puede. Bueno, eso lo arregla. Si él lo intenta, yo lo intentaré. Pero si no... por favor, regresa. Sé que estás ahí en algún lugar. ¿Dónde estoy? Me está mandando a diferentes sitios cada vez. ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¡Te salvé! ¡Estabas atrapado ahí! ¡Esperé y esperé, pero no salías! ¡Así que te saqué! Pero... solo pasaron unos... ¡Ay, no friegues! Instantes. ¡No! ¡Llevabas muchísimo tiempo! ¡Ahí! ¡No sabía qué hacer! ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡Yo no te importo! Es... imposible. Deberíamos irnos antes de que vuelvan. Espero que tengas lo que querías. Oh. Sí. Oh. Mira, ahí está la salida. Pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda del arco de la bruja no sirve. Uf. O sea que estuve allí. Para Kratos fue nada más un momento en lo que... lo que estuvo. Pero para el niño sí fue... o sea, aquí en el mundo real sí fue mucho tiempo. Vean a todos los que mató el niño mientras yo no estaba. Si eso no convence a Kratos de que el niño ya sabe defenderse solo, no sé qué lo hará. Niño, tu arco. Sujétalo. Oh, flechas de luz. Conseguiste flechas de luz. Dispáralas a los cristales de luz para infundirlas con la luz de Alfheim. Consigue flechas de luz. Conseguiste flechas de luz. Dispáralas a los cristales. Pues si ya me lo dijeron, ¿por qué me lo repiten dos veces? Cuando te diga,
Lanza tu flecha a la piedra. Para apuntar. Para disparar. ¿Funcionó? Ahora podemos regresar. Ven. Llevo un rato tratando de que mi hacha regrese y no regresaba. Apenas regresó. Sígueme, niño, ahora sí. La escalera está bloqueada. ¿Cuál escalera? ¿De qué hablas? ¿Esta? No hay necesidad, nosotros bajamos. Hay un cristal de luz adelante, justo ahí. Tal vez pueda servirnos para salir de este estúpido lugar. ¿Ahora es estúpido? Primero era bonito y ahora es estúpido. ¿Cómo crees, niño? ¿Cómo crees? Primero decías que qué bonito, Elfin, que no sé qué, carambas. ¿Y este cristal qué onda? Oh, está tirado, necesito... Ya sé dónde ponerlo, claro. Hay que ponerlo ahí donde... Donde está esa luz rara. Aquí lo colocamos. Y se activa el mecanismo. Qué buenos somos, ¿eh? ¿Y esto como para qué fue? ¿De qué sirvió? ¿Qué hicimos o qué? A ver, creo que subir de este lado. Es un puente, sí. Es un puente nada más como para rodear. Aquí no hay nada. De este lado no hay nada de coleccionables. Niño, sígueme. Tenemos que seguir avanzando. Creo que Kratos aprendió una lección valiosísima de lo que escuchó estando dentro de la luz esa, ¿no? Es por acá, ¿por qué estoy avanzando de este lado si es aquí? Un cofre, achis. No, espérate, aquí hay un cofre. Pero... ¿y la salida? ¿Dónde está entonces? Oh, ¿qué es eso? Corazón fragmento de Elfheim. Raro, encantamiento, reduce un 12% los ataques de los elfos oscuros. ¡Oh, ya con ese tengo dos! Y ahora ponerla del otro lado. Eso nada más era para conseguir el cofre, vaya. Puedo trasladar este cristal a donde se me pegue la gana. O sea, lo ponemos aquí. Le damos un flechazo, que ya me estoy acabando las flechas del niño. No, de hecho sí, tiene varias, ¿eh? Tiene todas las que él quiera. Yo pensé que no. A ver, vamos acá. Dispárale ese. Niño, a ese. Bien, buena puntería, niño. Vas mejorando cada vez más. Ahora sí, tenemos que subir de este lado y podemos cruzar el puente. De maravilla, me parece perverso. Seguimos avanzando por aquí. Y en cualquier rato... Sí, claro, ya sabía. Y en cualquier rato hay que venir alguien a fregar ya. Justo estaba a punto de decirlo. Pero solo es uno, qué sorpresa. ¡Qué sorpresa que solamente sea uno! ¿Y eso por qué no se destruyó? ¡Vienen más pesadillas! ¡Dale, niño! ¡Dales a las pesadillas, niño! ¡Bien! ¡Oye, baja buena cantidad de vida! Me ha servido el estarle subiendo de nivel el arco al niño, porque ya baja bastante. ¡Ah, ok! Veo el otro. Son dos. Pero no le di a aquel. Es un poquito más para arriba. Ahí está. Ahora sí. Y una luz. ¡Ah, caray, no! Espérate. Nada más era un cofre. Yo vi una luz ahí, ya me había emocionado. Pensé que era algo importante. Un pobrecito elfo atravesado por una lanza. Creo que no hay nada más aquí, ¿eh? Podemos seguir avanzando. De ira, estoy a tope también. No la necesito esa piedra. ¿Sí es una piedra de ira? Sí, ¿no? Sí, sí es ira. Es que me confundo con lo del corazón de antiguo. Dispárale a ese niño. Bien, buena puntería. Y pensar que apenas ayer no le atinabas a un venado. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale, niño! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame con tus mendigas flechas! ¡Ayúdame! ¡Pero afínale! ¡Bien! ¡Así con eso! ¡Con eso! ¡Joder, no! Si le atin... ¡Híjole! Necesito ver cómo romperle la defensa a esas cosas, ¿eh? Voy a guardar el hacha ya. No me está sirviendo de mucho. Así que sí... bueno, no me está sirviendo de mucho, entre comillas, porque acabo de congelar este mono y sin darme cuenta. ¡Vamos! No le di. Bueno, sí le di, de hecho. Sí le alcancé a dar. Con el niño no le atina desde donde está. Necesito que le des, niño, pero bien. Eso, túmbalo, túmbalo. Bien, así justamente. Lo tumbo y ya con esto no lo dejo que salga, ¿eh? Bien, ese combo me gusta. Es una de las habilidades nuevas que tengo para tumbar enemigos. Y con eso los puedo dejar estuneados durante más tiempo. Ahora sí agarramos la vidita que está de este lado. Y es seguro de que Atreus venga. Atreus, ven. ¿Por qué no viene? Tengo que romper esto primero. Una, dos, creo que son tres. ¡Al fin! Encenderé el cristal si me encuentras un ángulo. Pues ahí está. Encontremos la manera de subir.
Ahí está. Ahora solo necesitamos subir. Aquí hay una cosa de estas también. Y ya, subimos. ¡Oh, qué fácil! Pensaba que eso de encontremos una manera de subir iba a ser más complicado, pero no. Fue muy sencillo. Ah, Kratos lo dice como si fuera muy complicado. Subimos por aquí. Bien. Y aquí, regresamos otra vez a la luz. Regresamos otra vez a la luz y otra vez con estos monos. Niño, dale. Bien. Dale, niño, dale. Cuidado, 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 que me dan con sus cochinadas esas. Dale, niño. Bien, bien. Oh, tú sí sabes, niño, ¿eh? Vas aprendiendo cada vez más. Me siento orgulloso de ti. Bien, un lanzazo. Recuperamos el hacha. ¿Qué es esto? Plata, bueno, me sirve. Ahora tenemos que ir por... ¿por este lado, si no me equivoco? Si es por aquí, ¿no? Sí, venimos de... No, espérate. No, espérate. Creo que... sí, de esta... esta no es, es la otra, la que va recto. Perdonen ustedes, ando norteado. Quisiera comprarme una mejor armadura. De hecho, el enano en la tienda tiene una mejor armadura que esta que llevo. Pero me pide 4 corazones de antiguo y yo solamente tengo uno. Solamente tengo uno. Vienen más, niño. Ayúdame, niño. Ayúdame. Bien. 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 Bien, bloqueado, Kratos. Todo está saliendo perfecto con estos puñetazos. Ya no necesita armas. Pensaron que la edad le pesaba a Kratos. No. La edad le favorece a Kratos. Él, ahora gracias a que han pasado los años sobre él, puede hacer este tipo de cosas que antes no hacía. Matar a puño limpio. Bueno, que a los dioses casi todos se los echó a puño limpio, ¿eh? No requería de las armas para eso. Este cofre se ve valioso. Se ve valioso. ¿Qué es esto? Golpe de no sé, ataque rúnico ligero. Un ataque en un arco amplio que inflige una cantidad moderada de daño de escarcha. Ok, bueno. Por lo pronto estoy a gusto con los míos. Ya cuando cale los demás, vemos qué onda, ¿no? Ahorita por lo pronto tenemos que pasar por aquí. Pero eso significa desactivar ese cristal. No, no se pudo. No funcionó, niño, ya la regaste. No, tengo que romperlo, ¿no? Sí, así va. Rompemos este cristal. Supongo que más adelante podría servirme, así que me lo llevo. ¿A dónde lo llevas? Aquí, niño. Aquí mero. Esa cosa tiene... ¡Oh! Recuerdo haber visto uno de estos. Recuerdo haber visto uno de estos antes. ¿Ustedes se acuerdan, no? Que tampoco tenía letras. Niño, por aquí. Y este lo va a descifrar. Nada más lo anotas y ya. Yo me quedo callado para que hables, niño, y no hablas. Estás decepcionando. Estás decepcionando a tu padre. Podría llevarme este cristal otra vez, ¿no? Por si lo ocupamos más adelante. ¿Por qué no? Why not? Me lo voy a llevar. Puede que me sirva ya adelantito. ¿Vas a llevar eso a todos lados? Podría. Uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, niño. Cállate. Ay, mira. La puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo pretendes que lo alcance? ¿Cuenco de arena? ¿Dónde? El cuenco de arena yo no lo vi. Y aquí tenemos un cristal, mira, niño. Ah, caray. Bueno, dispárale a este. Bien. Y ahora, ¿qué pasó? Ah, sí, se hizo un puente arriba. Yo ni en cuenta, pero sí, se hizo un puente allá arriba. Necesito estar arriba para esto. A ver, subimos. Subimos por aquí. Y desde allá arriba creo que voy a poder destruir esas dos lianas que están ahí todas asquerosas. ¿Ya nos podemos ir? No, espérate, niño. Este niño, ¿pero por qué tiene tanta prisa? Digo, ¿por qué tanta prisa? ¿Esa arma no me la podré llevar? Se ve que es un arma mágica. A mí me podría ser de utilidad. Vean, desde este ángulo puedo destruir esos. Si no me hubiese subido aquí, jamás habría podido destruir esas dos cosas. ¡Oh, y tenemos esto! Tal vez en lugar de saquear un templo sagrado, podríamos salir de aquí y ya. Cuando quiera tu opinión, niño, te la pediré. Bien respondido, Kratos, ¿eh? Bien bajado ese balón de pechito, justo como debe ser. Necesito encontrar dónde están las demás campanas. Las demás campanas, ¿dónde podrán estar? Dice una, dice dos y dice
¡Corre, corre, 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 corre! ¡Y tres! ¡Vas! ¿Lo logramos? ¡Lo logramos, va! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! La quinta es la vencida. Vieron corte seguramente en esta parte porque no salió a la primera esto. Legendario, 3 de 3. ¡Sí! ¡La barra de ira sube! Con la barra de ira... ¡Ah! Se amplió un poquito, no fue mucho, pero se amplió un poquito más. Y eso nos es de utilidad en algún momento. Ahora sí, el niño anda jorobando que por qué no bajamos. Está bien, me voy a bajar. Pero este cristal ya no se necesita aquí. Este cristal ahora lo necesitamos de este lado. Vete más rápido, Kratos. Sé que tienes fuerza suficiente como para caminar rápido con eso, cargando. ¿Por qué es tan lento? Bien. Ahora sí llegas al cuenco. Ajá. ¿Por qué tan enojado conmigo? ¿No vas porque te dejé abandonado ahí? ¿Qué significa esto? Semilla. Recuerda la forma. Sí, lo sé. Ahora tiene que subir al cuenco, pero... ¡Ah, es por aquí! Tengo que subir al niño de un empujón. ¡Vas, niño! ¡Sube! Y escribe bien la runa. Esperamos a que el niño pase y esta puerta se tendría que abrir. Continúa. Ahora sí. Los hombres y árboles más importantes comienzan siendo como yo de grandes. Sí, es semilla. Tontos acertijos. Así que sí es una puerta. Pero con candado. Es una puerta, pero tenía candado, por eso no la podíamos abrir. Ok, ¿abrimos? Dale, Kratos. Estoy apretando círculo. ¡Ah, caray, qué es! ¿Qué hubo? La risota, mira. Este puente es muy largo. Ni siquiera dijeron nada. Yo me quedo callado para que hablen y no hablen. Estupendo. Volvió el de los cuernos. ¿Qué quiere ahora? Bronca, hijo. Bronca es todo lo que él quiere. ¿Lo matamos o qué? Odio a ese tipo. Volverá. Tarde o temprano. A ver. Ese nada más está volando. El bote no está. Sigue del otro lado de la... ¿De verdad tenemos que volver a bajar? ¿Ves algún otro camino? No. Entonces... ¡Qué mala onda! Oigan, ese mono nada más vuela encima de mí y me insulta desde el aire en un idioma que yo no puedo comprender. ¿Tenemos que volver al bote de verdad? O sea, lo que me estás diciendo es que llegamos aquí, bajamos por el elevador y tenemos que hacer todo el recorrido que ya habíamos hecho antes. La parte buena es que la ciudad ya está libertada. ¿Se fijaron que antes tenía como una atmósfera media rosada, color salmón, no sé qué? Ahora no, ahora el cielo se ve claro. Al parecer nos hemos deshecho de la mayor parte de los enemigos de esta tierra. ¡Oh! Oye, 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 aquí había criaturas, ¿eh? Se escaparon. ¿Había cosas aquí en las jaulas? Y ya no están. ¿Quién los salvó? ¿Quién los libertó a estas cosas? Nos los vamos a encontrar tarde o temprano. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos a ellos. Ok, ¿va a ser por acá? ¿Cómo es que sacó una luz? ¡Ah! Brilla brilla el Omnitrix, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Brilla el Bifrost! ¿Y ahora qué? Bien, ahora apenas puedo ver. Hay luz, ingéniatelas. Pues sí, tenemos el Bifrost. Así que ves... ¡Oh! ¡No, brujas no! ¡Méndigas brujas, las odio! ¡Méndigas brujas, cómo las odio, eh! ¿Cómo las odio a estas mendigas brujas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Híjole, no! Casi me voy al barranco. Casi me voy al barranco para andarle jugando al vivo. ¡Dale a ese hijo! ¡Dale! ¡Dale, bien! Yo le doy con esto. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Híjole, no le alcancé a dar, de verdad! Pero ya se muere, ¿eh? La mata Atreus. ¡Un balazo más! ¡Listo! Bueno, un flechazo. ¿Cuál balazo? Balazo no, flechazo. Tengo que esquivar. Bien. Dale a esta. Ahora dale a esa, hijo. Dale a esa. ¡Vamos! ¿La tumbé? ¡Perfecto! Justo lo que yo quería. Tumbarla. ¡Hachazo! Se me largó. Dale, dale, niño. Una. Dos.
La cadencia de sus flechas es cada vez más baja, no sé por qué. Pero es cada vez más baja, ahí está, lo logramos. Bien, hijo. Me ayudaría si sostienes la luz en alto para ver a dónde disparo. Usa tus oídos, adáptate. Lo hago. Me gustan estas conversaciones, ¿eh? Las conversaciones se adaptan bien a la situación. O sea, todo está fríamente calculado por Sony. Este lugar no lo habíamos visto. Bueno, sí lo habíamos visto, pero no habíamos podido pasar precisamente porque me faltaban las flechas mágicas de Atreus. ¿Y ahora aquí qué? Todo esto está cerrado, ¿no? No puedo pasar. Está cubierto por una luz extraña. Aquí hay un cristal. Que si le pego no pasa nada, pero si lo rompo... Pero si... Ahí está. Pero si lo rompo sí pasa. ¡Ay! ¿Ustedes qué? ¿Tú qué quieres? ¡Caramba con estas cosas! ¡Pelan, pelan, pelan, pelan! ¿Creen que va a ser fácil matarme, no? ¡Pues no, monos! Ya no soy el Kratos de antes. Ahora ya lo sé manejar mejor. ¿Planeas llevar ese cristal a todos lados como el otro? Lo que haga falta. Ese niño es muy hablador. Ese niño es muy hablador. Puede que aquí haya algo interesante, no hay nada. Puede que acá haya algo interesante. Sí, aquí sí hay. Un poquito de plata, ¿no? No, artefactos élficos, 3 de 6. Estos los puedo vender a muy buen precio, ¿eh? Creo que me dan como... ¿3,000 por cada uno? Algo así. La cosa es que son valiosos. Y yo me los voy a llevar nada más porque sí, porque se me hincha. Y nos llevamos este cristal que se va a ocupar. De hecho, ya sé dónde va este cristal. Llevamos mucho tiempo aquí parados. No es cierto, niño. Tú eres el que está parado y yo estoy corriendo con el... Bueno, trotando con el cristal. Muévete tú. Miren, ahí abajo está. Ahí es donde tenemos que poner este... Uy, no, ¿de veras? ¿De veras tiene que venir una de estas cosas? ¿De veras tiene que venir una de estas cosas? ¡Vamos! ¿Eh? ¿Te crees muy listo, no? ¡Te crees muy listo, mono! ¡Dale, bien! Ah, ya los aturdimos, pero rápido. ¡A volar! ¡Vámonos! ¿No se murió, de veras? Oye, estos no se mueren tan fácil, ¿eh? Aunque los ejecutes no se mueren. Bueno, bueno, estos enemigos me están cayendo mejor cada vez. No son tan sencillos de asesinar y eso es bueno. Nos llevamos esto y lo ponemos justo ahí abajo. Tiene que liberar otro puente. La pregunta real aquí es... Dispara. No me digas. Ese niño ya no respeta a su padre, pues ¿qué le pasa? O sea, está bien que no me quiera, pero soy su padre. Si yo fuera Kratos ya le hubiera metido unas buenas nalgadas a ese niño. Digo, me sorprende que Kratos, siendo Kratos, no lo haya hecho. Al fin, podemos usar el mismo cuenco de arena con el que bajamos la primera vez. Quiero salir de aquí. Cuenco de arena, cuenco de arena. Oye, niño, ¿te acuerdas de esta, no? ¿Te acuerdas de ese cofre que no habíamos podido alcanzar antes? Quiero ver si así porque... Ya le iba a disparar. Yo vi a alguien caminando ahí en la oscuridad y ya le iba a meter un guamazo. Miren, estas prisiones creo que también estaban cerradas. Y ahora están abiertas. La única que sigue cerrada es esta. Esta ni idea de cómo... De cómo la podremos abrir. Tal vez tenga acceso de... ¡Oh, sí! Tengo acceso desde acá. ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Vaya! Le tuve que calcular bien dónde poner el hacha para que de regreso destruyera las dos raíces. Me costó lo suyo, ¿eh? Me costó lo suyo calcularle bien, pero... Ahí estamos. Este cofre se ve importante. ¿Qué tienes? ¿Otra habilidad? Ataque rúnico fuerte. Tajo de carrera que lanza una pequeña onda vertical e inflige daño mediante escarcha. Esa también es otra de las que tengo que probar. ¿Cuándo las pruebas, Epsilon? Las pruebo terminando de grabar el episodio. Una vez que terminé de grabar el episodio, yo pruebo las habilidades y me quedo con mi fa... ¡Ay! ¡No, no, no, no! No, 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 espérate, espérate, cosa. Espérate, dale, hijo. No le hace nada. No le hace nada al niño, ¿eh? Ahí está, ahora sí le hizo. Ahora sí le hizo, vamos, bien. Vamos. Bien. Bien, 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 este va a estar complicado de vencer, ¿eh? No va a ser un enemigo fácil. Vamos. Dale, niño, dale. Dale, dale, bien. ¡Dale, dale, dale! Si me quedo callado es porque estoy concentrado, ¿eh? No veo nada. No veo nada. Necesito... Ahí está. Recuperé mi vista. Espera, 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 espera. No empieces con tus cosas, cosa. ¡Aléjate, aléjate, aléjate!
¡Aléjate, aléjate! ¡Bien, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Así nos lo estamos reventando poco a poquito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, sí me dio! ¡Chihuahuas! ¡Sí me dio esta cosa! Me gustaría sacar la ira de, la ira de Esparta, pero siento que sería un desperdicio, ¿eh? Siento que sería un desperdicio sacarla ahorita por el hecho de que... ¡Uf! Sí le estoy bajando bastante vida, ¿eh? Vamos, vamos, niño. Tú sí ves, yo no veo. Tú dale. Tú que puedes ver, dale. Bien. No le estoy dando, no le estoy dando yo. Pero el niño sí. ¡Vámonos! ¿Nos alejamos? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Qué combinación, eh! ¡Qué combinación tan magistral! Estamos... ¡Oh! Sí me dio el infeliz. Le está dando, ¿eh? Aunque yo no vea al niño, sí le da. ¡Qué bien! ¡Qué bien que sí le des, niño! ¡Vamos! Híjole, ya mero se muere. Y ya mero me muero yo también. ¡Aguas! ¡Hijo de su madre! No, la ira de... la furia de Esparta, ya. ¡Ira de Esparta, furia de Esparta! Como se... ¡Ira de Esparta, ¿no? ¡Ira de Esparta es! ¡Estoy a punto de pelar! ¡Estoy a punto de pelar! ¡Vámonos! ¡Métele uno! ¡Métele uno! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Dime! ¡Dime que ya! ¡Ya está a punto! ¡Y eso es! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Bien masacrado! ¡No! ¡No es posible! ¿Qué dijo? Que cometimos un grave error. Blasón grabado de desafío. Más uno. Me dieron otra invocación rúnica. Invoca a un lobo espectral que se abalanza sobre los enemigos tres veces. ¡Órale! ¡Este es nuevo! ¿Es una habilidad? ¡Ah, es una habilidad para el niño! Invocaciones rúnicas. Obtuviste una invocación rúnica. Puedes equiparla en el arco, va. Se la equipamos al niño justo aquí. Cólera del lobo. ¿Y cómo hago para sacarla? Mantén presionado cuadrado. Mantener presionado cuadrado. Invoca un lobo. Yo... Déjame adivinar. Vas a salirme con eso de que no debimos involucrarnos. Es suficiente. ¿Podemos irnos? Espera, niño, espera. Quiero ver cómo sacas a los lobos. ¿Cómo lo hago? Es que ya ni siquiera sigue mis órdenes. Ya ni flechas lanza el niño. No sé por qué, de cuándo acá se me puso tan rebelde. Ni idea, ¿eh? Pero aquí voy a agarrar esto. Oye, ese duende, por fin nos deshicimos de él, pero sí estaba medio canijo. ¿A qué se refiere con que cometimos un error? No lo sé, pero vamos a pagar el precio. Eso ténganlo por seguro. Señores, yo creo que por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo dejando su poderoso like. Y si conseguimos mucho como ha estado pasando en los capítulos anteriores, mañana mismo tendríamos el nuevo episodio de God of War. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, caray! ¿Quién prendió la luz? De pronto se prendió... No, es que soy yo, ¿no? Porque si yo miro de este lado, no hay luz. Si miro de aquel lado, hay luz. ¡Ah, coy! ¡Ah, ok! No te confundas, Kratos, no te confundas. Sígueme, niño, te ocupo de este lado.